Me presento, yo soy Mauricio Soriano, coordinador del proyecto Adapta Clima. Primero les voy a dar un poquitito de contexto. Sé que tenemos hartos participantes que no trabajan en el día a día con nosotros en el proyecto, así que la idea es poder ¿Aló? La idea es poder hacer una súper breve presentación del proyecto para que tengan el contexto y luego ir específicamente con la incorporación del cambio climático en la infraestructura de control aluvial de la quebrada Bonilla. Eduardo, déjame, ¿puedes dejar de presentar para yo presentar una mía primero? Entonces, como les comentaba, primero les voy a dar una breve bienvenida y contexto del proyecto Adapta Clima. Luego vamos a ver cuáles son las etapas específicamente del proyecto de actualización del diseño de las obras de control aluvional de la Quebrada Bonilla, también a modo de contexto. Y ya después, ya en el punto 3, 4 y 5, es lo fuerte del día de hoy, de la actividad que estamos desarrollando, para luego cerrar con una ronda de preguntas o comentarios que tengan los participantes. Un poquitito primero, antes de iniciar, les voy a solicitar si es que pueden, como hay hartas personas que quizás no nos conocemos entre todos, si es que pueden renombrar en su pantalla y poner su nombre, su apellido y la institución o el servicio al cual pertenecen. Por ejemplo, yo he puesto Mauricio Soriano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pueden poner también, no sé, pues, su nombre y, no sé, por ejemplo, MOB de GA, MOB de OH, para que los consultores también tengan en vista cuáles son sus instituciones. Primero, comentarles que este proyecto, el proyecto Adapta Clima, es un proyecto que financia el Fondo de Adaptación para el Cambio Climático. Lo lleva a cabo a través de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y lo implementa en Chile y en Ecuador. Este es un proyecto binacional que se está desarrollando en ambos países, lo implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esa es como la gobernanza general. Luego, en cada país, tanto en Chile como en Ecuador, el Ministerio del Medio Ambiente es el que lidera el proyecto en Chile y tenemos como socio estratégico acá en nuestro país al Ministerio de Obras Públicas, a través de la DOH y de la DGA, en la región de Antofagasta, y la CEMAT en Santiago. Con todos estos antecedentes, también les voy a comentar cada uno de los productos que tiene este proyecto, de qué se trata para que tengan el contexto. El proyecto principalmente está enfocado en los efectos del cambio climático, en específico en el riesgo aluvional que tiene la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Taltal. El primer componente, para aumentar la resiliencia, estamos actualizando el plan maestro de agua lluvia de la ciudad de Antofagasta y se está actualizando el diseño y se va a comenzar a construir la primera etapa de la obra de Quebrada Bonilla. Estos dos productos están asociados al Ministerio de Obras Públicas y en ambas actualizaciones estamos considerando la incorporación de la variable cambio climático, que es lo que nos convoca el día de hoy. También dentro de este primer componente estamos trabajando con la Dirección Meteorológica de Chile para la mejora del monitoreo y pronóstico climático. Y también estamos trabajando con la Oficina Nacional de Emergencias, con UNEMI, para la mejora del sistema de alerta temprana.
El segundo componente está dirigido a fortalecer las capacidades. Y ahí estamos fortaleciendo capacidades en dos ámbitos. Por un lado, a funcionarios públicos, ya sea de gobiernos locales, Antofagasta tal, y también a gobiernos subnacionales. Tanto las seremías como el gobierno regional van a poder postular a un curso que se va a lanzar próximamente en estas temáticas. Y por otro lado, también estamos trabajando de la mano con la comunidad local, para que ellos también sean parte. Tenemos una estrategia de relacionamiento comunitario para ir enseñando y para ir socializando, por un lado, el proyecto y también todo este tema de riesgo aluvional, que muchas veces a la comunidad local no es tan cercano, se podría decir, como otras temáticas. Y el tercer componente, que la reunión de hoy se enmarca 100% en este componente, es ir compartiendo lecciones aprendidas y buenas prácticas a otras ciudades de América Latina. Para el caso del día de hoy, nosotros estamos socializando a propósito de, nosotros dentro del proyecto tenemos una gobernanza y tenemos comités técnicos nacionales. En ese comité técnico nosotros lo tuvimos los primeros días de marzo y como contexto o como dentro de las solicitudes que salieron de ese comité técnico fue el socializar lo que se estaba haciendo en este tema, en específico cómo estábamos incorporando el cambio climático en esta obra de infraestructura. A propósito de eso, que salió desde Priscila Ulloa del Ministerio de Medio Ambiente y de Evelyn del MOP, es que empezamos a organizar esta actividad para poder socializar desde etapas iniciales con otros servicios públicos, tanto de la región como de nivel central y de otras regiones del país. Ese es el contexto súper general del proyecto. Y ahora los voy a dejar con Claudia Paz, que trabaja también en el proyecto Adapta Clima, y ella es la contraparte que trabaja día a día en estos dos productos, los relacionados con el Ministerio de Obras Públicas. Claudia. Gracias, Mauricio. Hola a todos y todas, buenos días. Claro, yo soy Claudia Paz, soy ingeniera y soy la contraparte en el fondo de ambos estudios, de la actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvias de la Ciudad de Antofagasta y la actualización del diseño de obras de control aluvional de la Quebrada Bonilla. Ambos proyectos están en ejecución y ambos proyectos son desarrollados por la misma consultora. Hace ingenieros consultores. Y Mauricio, avanza por favor. Y yo les voy a comentar que el proyecto de la actualización de obras de control aluvional de la Quebrada Bonilla se compone de cinco etapas. Actualmente ya tenemos revisadas y aprobadas las etapas 1 y 2, que etapa 1 era la recopilación y revisión de los antecedentes, porque este diseño ya tiene prácticamente 20 años, entonces se tomó todo el estudio anterior para actualizarlo e incorporarle la variable de cambio climático. Y en la etapa 2 están los estudios y trabajos en terreno, que vinieron todos los profesionales a la quebrada, y están en la primera etapa de los estudios. Y actualmente estamos en la etapa 3 del estudio que está próximamente a hacer entrega. Aprovecho de comentar que la actualización del plan maestro está también en una etapa 3 de ejecución y ambos incorporan la variable de cambio climático. Como comentó Mauricio, ahora inicialmente lo vamos a enfocar en el estudio de obras de control aluvional y quizás en un momento también podemos hacer lo mismo para mostrar cómo se va a incorporar la variable en el plan maestro. El especialista que está viendo esta parte por parte de la consultora es la señora Jimena Vargas. Y a quien dejo a continuación para comenzar ya con el primer módulo de esta exposición. Muchas gracias, Claudia.
Me presento un poco, soy ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile. Fui académica durante mucho tiempo en la Escuela de Ingeniería y actualmente me encuentro con una dedicación muy parcial con la universidad y participando en asesorías como esta, lo cual me llena de porque aplicar todo lo que tuve en la escuela a la realidad y apoyar en todo lo que se refiere al cambio climático en realidad es muy importante para mí. Voy a hablarles entonces de cómo se incorpora el cambio climático en este estudio, en particular en la quebrada Bonilla de Antofagasta. Y me voy a referir a la teoría del cambio climático. Introducción al concepto de cambio climático es la primera parte del estudio. A continuación, Eduardo Muñoz, quien me ha apoyado en el estudio. Él va a mostrar el desarrollo y aplicación de la metodología para la incorporación del cambio climático en el análisis de eventos extremos de precipitación. Y finalmente, Luis Ayala va a hablarnos entonces del impacto del cambio climático en el diseño de obra. Para partir entonces con el cambio climático, nos vamos a referir al concepto propiamente tal y voy a referirme a lo que ha sido en épocas antiguas las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Aquí podemos ver una figura que nos muestra desde hace 800.000 años atrás, ¿ya? El origen está más o menos en el año 1950, cómo ha variado a lo largo del tiempo las partes por millón de concentración, que varían desde 180 a 280, dependiendo de la época en la cual estamos, las glaciaciones e interglaciaciones, tenemos entonces estas variaciones. Sin embargo, a partir de la época de la Revolución Industrial, tenemos un aumento bastante fuerte, alcanzando más o menos en el año 2004, creo que es esta, por ahí, ¿no es cierto?, a 400 partes por millón, y esto sigue aumentando. ¿Cuáles son los efectos que tienen las concentraciones de CO2? Es que afectan principalmente a la temperatura y a cambios en la precipitación. ¿Y qué es lo que vemos entonces, por ejemplo, en esta figura respecto a la temperatura media global en superficie en el planeta? Es que está desde el año 1850 o 1880, es este gráfico. Tenemos la variabilidad anual, que está indicada con los puntos negros, y la curva suavizada, ¿no es cierto?, que es un promedio móvil, nos va mostrando cómo varía a lo largo del tiempo, y vemos que también empieza a tener un aumento sostenido en estos últimos años, ¿ya? A partir, como decía, de la Revolución Industrial, con variaciones referidas al año 1950, más o menos, la variación alcanza en este minuto a un grado en el año 2015, me parece que es ese valor que es último que se tiene. ¿Qué provoca esto? ¿Qué puede ocasionar en nuestro planeta? Se asocian crecidas, incendios, tsunami, mayor radiación, inundaciones, etc. Y por eso es importante que tengamos en cuenta que la mayor parte de lo que se dice como cambio climático está asociado al ser humano, ¿ya? O sea, al cambio antropogénico. ¿La que sigue, Eduardo? Entonces, el cambio de clima es atribuido a la actividad antrópica, como decía, y de esta manera se está afectando la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima que se observa durante periodos de tiempo comparables. Hoy en día está, yo diría, vigente el escenario que se ha denominado los RCP, que son las trayectorias de
la radiación, cómo varía la radiación en el tiempo. Los escenarios que se consideraron a partir del año 2013 son 2.6, 4, 5, 6 y 8.5. ¿Qué se refieren los números? ¿En cuánto aumentaría o cómo variaría la radiación hasta el año 2100? Lo más favorable, por así decir, ¿no es cierto?, es que la máxima radiación de aproximadamente 3 watts por metro cuadrado se alcanzaría antes del año 2100, aproximadamente en los años 2030, 2050, por ahí, y posteriormente entonces va descendiendo. Y los otros entonces se estabilizan en otros periodos de tiempo, algunos como el 6.0, se estabiliza después del año 2100, mientras que el 8.5 es mayor todavía que este monto en el año 2100. Esto tiene asociadas concentraciones de CO2 y nos permite ver, por ejemplo, que las variaciones de temperatura en la primera imagen que tenemos a la izquierda, el RCP 2.6 es un aumento de temperatura comparado con el año 86 a 2005. Que, Valentina parece que tiene... Ahí, gracias. En el periodo 2081 a 2100 tendríamos aumentos que estarían del orden de los 5 o más grados en el 8.5 y bastante menores en el 2.6. Sin embargo, los cambios en precipitación no son tan coincidentes y tenemos que hay zonas en las cuales no se puede decir qué es lo que va a pasar porque los modelos entregan distintas versiones, aumentos o disminuciones, incluso en la misma parte que pueden ser consideradas. Eso es principalmente notorio en el periodo del RCP 2.6, en el periodo que vemos, en la imagen que vemos a la izquierda abajo, mientras que en el 8.5 las cosas se ven un poco más claras, los modelos son más coincidentes e indican variaciones para nuestro país que van todas a la disminución, ¿ya? Eso creo que es importante destacar en general, los colores más azules. ¿Qué es lo que usamos entonces para hacer las proyecciones? Son los modelos climáticos y estos modelos nosotros planteamos que a base del estudio que se hizo en la actualización del balance hídrico nacional, era conveniente escoger algunos modelos que fueran representativos de lo que podría ocurrir en nuestro país y representativos desde el punto de vista principalmente climático, cómo influye algunos fenómenos en el clima de nuestro país. Y se adoptaron los fenómenos del Niño, oscilación del sur, el ENSO, el modo anular del sur, el SAM, y también la oscilación del Pacífico, de Cadal, ¿ya? Aquí en la imagen se muestra la correlación que existe en nuestro país y en gran parte del globo, ¿no es cierto?, con el Niño y con el SAM, y podemos ver que Chile está en una correlación positiva con el fenómeno del Niño, los colores rojos que podemos ver en la cercanía de nuestro país, ¿no es cierto?, principalmente ahí en la zona costera, y el SAM también, esta es una correlación negativa, importante, que se ve con el color azul en la cercanía, en toda la parte costera ahí de América del Sur, en esa parte. Ahora, ¿cuáles son los modelos que se usan de cambio climático? Son modelos atmosféricos globales, los GCM, y existe una gran cantidad de modelos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es restringir
la incertidumbre futura que traen asociadas todas las proyecciones y escoger solamente aquellos modelos que tienen una relación con el ENSO y con el SAM. La imagen que tenemos en la parte superior derecha nos muestra entonces la correlación de la temperatura superficial del mar en el eje X y el SAM, por el otro lado, ¿no es cierto? El SST está relacionado con el ENSO, y podemos ver que las correlaciones que podríamos decir que son razonables entre 0,2 y 0,7, ¿ya? O menos 0,2 y 0,07 también acá, quedan en este cuadrado, ¿ya? Más verde oscuro, y ahí hacemos la selección. ¿Y qué seleccionamos en realidad? Seleccionamos con otro criterio, porque son varios los modelos, como pueden ver ustedes, que cumplen con eso. Seleccionamos algunos de esos modelos que tienen una sensibilidad climática distinta. ¿Qué es la sensibilidad climática? ¿Cómo responden frente a la temperatura y a la precipitación? De manera que aquí se seleccionan aquellos modelos que están indicados con los círculos rojos, que tienen unas sensibilidades altas y medias o bajas frente a la precipitación y temperatura. Y son los que se escogieron en el balance hídrico, en la actualización del balance hídrico, que corresponden al modelo, al MIROC, al que se llama el CISAIRO MK3.6, el CCSM4 y el IPSL en SM5ALR, que ahí se ve. Con esto entonces lo que nosotros esperamos es tener una, si todos los modelos nos indican lo mismo, si son diferentes las proyecciones, porque creemos que analizar un único GCM no es concluyente respecto del futuro. Ninguno de los modelos nos va a indicar exactamente lo que va a pasar en el futuro, sino que nos van a mostrar distintas tendencias. No. Freddy, gracias. La siguiente. Bien. Para entender un poco qué es lo que es un modelo de circulación global, aquí tienen ustedes esta imagen en que lo que modelan es todo el planeta. Modelan en el espacio horizontal, vertical, ¿ya? De manera tal que un píxel, como el indicado en rojo que tiene en la figura, nos está representando una parte de nuestro planeta, ¿ya? Pero son bastante gruesas las resoluciones que tienen, de manera que van desde cientos de kilómetros y eso no nos sirve para los estudios hidrológicos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Hay distintas formas de llegar a poder representar una cuenca. Y eso se hace a través de lo que nosotros denominamos escalamiento. También hay dos tipos de escalamiento. Hay un escalamiento que es el modelos regionales. Estos modelos regionales adoptan los bordes de los modelos globales y los llevan entonces a una escala regional más razonable para los estudios hidrológicos. El hacer un modelo regional es bastante costoso y de los que yo conozco acá en Chile hay por lo menos tres versiones. Esas tres versiones, dos de ellas al menos, si no las tres, fueron desarrolladas por el Departamento de Geofísica. Fueron para unos modelos específicos y unos escenarios específicos, ¿ya? De manera tal que lo que se hace más frecuentemente para los estudios hidrológicos es hacer un escalamiento estadístico. Este escalamiento estadístico, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene diversas formas de realizarlo, pero en el fondo
nos permite a nosotros llevar los resultados de los modelos globales a escalas mucho más razonables para los estudios hidrológicos, de manera que, por ejemplo, vamos a tener un producto que en Chile, el que estamos usando, tiene una resolución de 5 kilómetros, ¿ya? Ah, y no de cientos de kilómetros como el modelo de cambio de los modelos globales. La siguiente. Hablando un poco del cambio climático asociado a la gestión de riesgos de desastre, me voy a referir en particular a lo que se ha presentado en un estudio realizado por la Dirección de Obras Hidráulicas en el año 2017, donde podemos ver en esta imagen que el clima condiciona de alguna manera el riesgo de desastre, principalmente los desastres asociados a las variables de precipitación y también temperatura. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que yo les mencionaba antes del clima, por una parte la variabilidad natural y el cambio climático antropogénico, que sería lo que en este momento nos permite incluirlo en los estudios. Y vemos que hay dos versiones, digamos, por así decirlo. Una es la adaptación al cambio climático y por otra patita es la gestión de los riesgos de desastre. Los desastres no solo dependen de la amenaza, que sería en este caso el clima, sino que dependen de cómo el sistema reacciona frente a esta amenaza. Entonces tenemos que el riesgo está, por una parte, relacionado con el fenómeno propiamente tal, y por otra, la vulnerabilidad del sistema y la exposición que tiene frente a el fenómeno en cuestión. En particular, entonces, en las obras hidráulicas, lo que nos interesa es principalmente el cambio climático debido a la precipitación y la temperatura, porque esas dos variables afectan el desarrollo de eventos extremos, ya sea sequías o inundaciones. La siguiente. En este estudio de la DOH, creo que es importante destacar que se analizaba cuándo era importante incluir el cambio climático, y por eso quiero analizar un poquitito este diagrama de flujo. ¿En qué etapa de desarrollo de la obra se encuentra la obra, digamos, ¿ya? Entonces, si es de planificación o si es de factibilidad, son los dos caminos que se proponen acá, y se compara si es la necesidad sensible o no a las condiciones climáticas, y por el otro lado, si tiene la obra un horizonte de vida largo. Esas están al mismo nivel. Si no, entonces se hace, si no, no es sensible a las condiciones climáticas, se hace la evaluación tradicional. En caso contrario, se dice incluir el cambio climático a escala gruesa en la planificación estratégica. En el caso de factibilidad, en el diseño ya, si la obra tiene un horizonte de vida larga, se dice que hay que monitorear. En el caso que no tenga esta vida larga, ¿ya? Monitorear y actualizar la información base. Y en el otro caso, se debe comparar los costos de generación de la información específica con los costos de inversión. Entonces, si los costos de adquirir la información son mucho menores que los costos de inversión, hay que construir con la metodología específica que incluya el análisis de cambio climático, y en el otro, monitorear y actualizar la información de base y los costos. No sé si siempre, no es mi postura, pero creo que hay que adaptarse al cambio climático en general, generar programas de protección del territorio frente a lluvias intensas,
Hay que hacer las mejoras en el monitoreo de caudales extremos y revisar periódicamente las obras fluviales de drenaje y viales, porque el futuro nos puede proyectar eventos mucho más extremos que los que han ocurrido en el pasado y vamos a tener problemas si no sabemos cómo enfrentar el comportamiento de falla de algunas obras. La siguiente. Otra cosa que quería destacar en esta presentación es no los eventos extremos, sino que también la disponibilidad hídrica asociada al cambio climático. En el estudio del balance hídrico se analiza, por ejemplo, la precipitación anual promedio en el periodo 1985-2015, que es el periodo base, y también se proyecta para el futuro. En particular, en la región de Antofagasta, por ejemplo, tenemos que la disponibilidad hídrica, la siguiente, Eduardo, disminuye la variación de promedio anual de precipitación. Está todo con colores rojos en la zona de la región de Antofagasta. Vemos que las disminuciones pueden llegar hasta valores cercanos a un 20% aproximadamente en algunas partes. Esto es el valor promedio anual de la disponibilidad y de precipitación futura en el periodo 2030-2060. ¿Ya? Esto no necesariamente implica menos crecidas, ni menor riesgo de crecida, menores precipitaciones anuales, pero vamos a ver qué es lo que pasa con las precipitaciones diarias. ¿Aumentan las magnitudes? ¿Disminuyen las magnitudes? ¿Qué es lo que otros estudios han proyectado? Por ejemplo, la amenaza futura de variación de máxima precipitación diaria en la cuarta comunicación nacional. Tenemos aquí la precipitación para distintos periodos de retorno, la precipitación máxima diaria en diversas estaciones de nuestro país. Y vemos que, en particular en la zona de Antofagasta, los colores son rojos. Esto indica que para todos estos periodos de retorno tendríamos aumento del orden de un 10 a un 20%. Prácticamente todo esto, el color rojo intenso, marca mayor cercanía al 20% de aumento del factor de cambio de la precipitación máxima diaria para cada periodo de retorno. La siguiente. Finalmente, primero, referirme a la diferencia entre mitigación y adaptación, que a veces nos confunde. La mitigación se refiere explícitamente a la emisión de los gases de efecto invernadero, mientras que la adaptación es, estamos ya con el cambio climático, tenemos que ver cómo disminuimos el riesgo que puede provocar el cambio climático, las acciones para disminuir el riesgo. Nuestra recomendación es abordar el cambio climático desde un enfoque sistémico de acción. Tenemos que considerar que las metodologías que se aplican en un espacio no necesariamente van a ser iguales o van a poder aplicarse exactamente igual en otro lugar, pues la disponibilidad de información puede ser diferente. De manera tal que uno tiene que, como siempre lo hace con la hidrología, es adaptarse a la información existente. Pero también no solo la existente desde el punto de vista de los registros, sino que también utilizar toda la información que vaya ocurriendo en el tiempo, como son la información satelital que hoy día está disponible, las plataformas que nos muestran cómo va variando el área cubierta por nieve, etc. Hay varias
varios productos que hoy en día son muy, muy interesantes. Y por último, la constante actualización en materia de cambio climático nos obliga a nosotros a mantener un proceso de verificación y monitoreo continuo de las variables de interés. Y aquí me quiero referir en particular a la imagen que tenemos en esta diapositiva, donde se muestran las concentraciones de CO2 que los diversos modelos, los diversos escenarios proyectan para el futuro. Los modelos en realidad son los que las proyectan, los modelos de cambio global, pero para cada uno de los escenarios tienen distintas proyecciones. Los escenarios que existían antes de los RCP, que son los que estamos ocupando ahora, eran los SRS. Y esto entonces de 1, B2, A1, A1B, A2, etc., se muestran acá cómo se comportarían, cómo se proyectaba que se comportarían en el futuro. Y tenemos que el escenario SRS, que es el A2, este amarillito que aparece ahí, era más favorable desde el punto de vista de las concentraciones de CO2 que lo que muestra el escenario más desfavorable actual, que es el RCP 8.5. Y estoy hablando de actual porque no hemos aplicado acá el más reciente, que son los SSP, ¿ya? Que son del CEMIP 6, estos son del CEMIP 5. Y con esto entonces le voy a dar la palabra a Eduardo para que nos muestre cómo fue que incorporamos nosotros el cambio climático en el diseño de obras hidráulicas, en particular en este caso, de la quebrada Bonilla. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Es la pregunta clave hoy en día en los sistemas de virtualidad, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, profesora. Me presento, soy Eduardo Muñoz Castro, soy ingeniero civil y magíster en recursos y medio ambiente hídrico, y he estado colaborando con la profesora Jimena Vargas en el desarrollo de este estudio, y precisamente la parte que voy a abordar yo ahora corresponde al desarrollo y aplicación de una metodología para la incorporación del cambio climático en el análisis de eventos extremos de precipitación en esta zona de estudio que correspondía principalmente a las quebradas Bonilla, ¿ok? En primer lugar, una pequeña motivación. Bueno, hemos visto hartas cosas en el último tiempo respecto a eventos de gran magnitud en la zona norte del país. ¿Ya? Si mal no recuerdo, esta imagen es del desborde del río Salado, el 2017, y acá el aluvión del 2015. Y algunos comentarios o pronunciamientos que han tenido académicos de distintas instituciones, en particular que corresponde al académico Roberto Rondanelli, que es el investigador del CR2, que en una sesión de diálogo en relación a esta tormenta del 2015, comenta que en los escenarios de cambio climático, la precipitación disminuye en el norte de Chile, esto en términos de magnitud, como la profesora mostraba ahí respecto a la disponibilidad hídrica, pero aumenta el evento de precipitación más intensos, parecido a lo que se dio en ese evento del 2015. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo apunta a que vamos a tener una menor disponibilidad de precipitación a nivel anual, pero que las pocas precipitaciones, que bueno, ya son pocas, pero cuando ocurran, van a ser mucho más intensas porque se va a concentrar toda esa magnitud en el corto tiempo en el que ocurran las precipitaciones. Y bueno, esto también va en línea con lo que ya comentábamos anteriormente respecto a los cambios que ha tenido el sistema climático y cómo este se ha traducido en distintos cambios a nivel global, con impactos que igual uno puede ir viendo, como por ejemplo el rápido retroceso de los glaciares, diferentes eventos de olas de calor que se acentúan aún más con problemas de planificación urbana que desencadenan problemas de islas de calor y cosas por el estilo, que también es un problema climático, crecidas, sequías que han sido más persistentes y prolongadas como la que estamos actualmente viviendo. Entonces, todo hace pensar que en el futuro vamos a tener una condición más o menos parecida por todos los cambios que están ocurriendo, ¿ya? Porque la situación actual es una situación sin precedentes, como mostraba hoy la profesora en estos gráficos de la evolución del CO2, hoy en día estamos bordeando las 400 partes por millón, incluso superándolas, lo cual no se daba desde que el Homo sapiens existe en la Tierra, ¿ya? Vale decir que estamos teniendo concentraciones de CO2 que no se registraban hace 200.000 años, ¿sí? 200, 300.000 años. Entonces es algo sin precedente.
En este sentido, el desafío, yo creo que para todos los que trabajamos en cierta forma con proyecciones, es establecer alguna metodología que nos permita incorporarla para que luego quienes sean los encargados de tomar las decisiones las puedan tomar y hacer alguna gestión de los riesgos asociados a esta amenaza climática. Para ello, precisamente para abordar el estudio de Bonilla, nosotros trabajamos tratando de combinar lo mejor que teníamos disponible, porque bueno, acá en Chile, bueno, y en Sudamérica en general, siempre luchamos con la escasez de datos hidrometeorológicos. Entonces siempre hay que proponer algunas alternativas que nos permitan mitigar en cierta forma esa escasez de registros. En ese sentido, tratamos de combinar la red de estaciones meteorológicas disponibles, la red hidrometeorológica nacional, combinando la información disponible de la DGA con la DMC. Por otro lado, productos de reanálisis climáticos que están disponibles, como por ejemplo ERA5, que es un reanálisis que incorpora distintas estaciones. Bueno, los reanálisis corresponden a modelos, ¿ya? Son modelos de la dinámica atmosférica, que incorporan observación en un proceso de corrección de sesgos a medida que se va teniendo observación. ¿Ya? Eso corresponde a un reanálisis de grandes rangos. Y a su vez, el producto grillado CR2MET, que es un producto de base observacional, que fue inicialmente desarrollado en el contexto del proyecto de actualización del balance hídrico nacional 2017 y que ha tenido constantes modificaciones en el tiempo, buscando formas de poder, a grandes rasgos, distribuir espacialmente las precipitaciones, combinando fuentes de información derivadas de reanálisis, tomando ciertas variables que pudiesen predecir la ocurrencia y la magnitud de eventos de precipitación y ajustando ciertas relaciones estadísticas en base a controles in situ de estaciones meteorológicas. Entonces, en base a eso se genera un producto grillado para todo Chile continental con información continua a nivel diaria de precipitaciones y temperaturas extremas, máxima y mínima, en el periodo 1979-2020 y una resolución de 0,05 grados latitud-longitud, una grilla regular, lo cual, si nos vamos a la zona centro, corresponde a unas dimensiones de aproximadamente 5 por 5 kilómetros. ¿Ya? En ese sentido, bueno, como les mencionaba, tenemos este producto grillado, CR2MET, que bueno, ahí está lo mismo que les mencionaba. De acá en particular nosotros tomamos la precipitación, ya, la precipitación diaria de CR2MET. Por otro lado, tenemos las estaciones, y dado que CR2MET fue construido, o fue desarrollado en realidad, pensando en representar patrones climáticos en Chile continental, no necesariamente va a estar alineado con representar eventos extremos de precipitación. ¿Ya? Entonces, para poder utilizar en este caso de estudio, lo que nosotros hicimos fue utilizar un método de corrección que nos permitía ajustar la ocurrencia y magnitud de ciertos eventos extremos de precipitación de CR2MET con lo que hacían algunas estaciones disponibles cercanas a la zona de estudio. En base a esa combinación, que es a través de un método que fue propuesto en 1959 por Kressmann, que es el autor que nosotros utilizamos para trabajar con esto, desarrollamos un producto corregido de CR2MET en este periodo 1979-2020 en base a los registros de las estaciones. Nosotros necesitábamos datos a nivel subdiario también, ¿ya? Porque como necesitábamos realizar este diseño de obras de control aluvional, donde los tiempos de concentración de las quebradas son reducidos, ¿cierto? No son de gran cantidad de horas, en cierta forma. Necesitábamos tener registros más finos, resolución más discreta, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos como base el reanálisis atmosférico ERA 5 para hacer una desagregación horaria. ¿Por qué? Porque este producto, este reanálisis atmosférico, tiene datos o valores estimados a nivel horario en el periodo 1979 hasta la actualidad con un desfase de más o menos un par de días. ¿Ya? Entonces, era un producto que nos permitía a nosotros tomar las distribuciones horarias y combinarlos con los montos que nosotros estábamos estimando con este producto CR2MET corregido. Y de esa forma, construir un producto que ya estaba corregido en base a las observaciones locales para ajustar la ocurrencia a cierto evento, y a su vez que estaba desagregado a nivel horario para poder analizar las distintas duraciones de tormenta que nosotros necesitáramos. Por ese montaje experimental comenzamos a hacer las primeras pruebas, donde lo que hicimos fue tomar la información distribuida espacialmente para hacer un promedio a escala de cuenta. Vale decir, dado que teníamos distintos píxeles, veamos esto como un tablero de ajedrez, ¿cierto? Fuimos viendo cuánto era la fracción de cuenca que pertenecía a cada píxel, o cuántas cuencas estaba contenida en cada píxel, ¿cierto? Y en base a eso se realiza un promedio espacial simple para obtener un valor representativo de la cuenca o la quebrada en estudio, ¿ya?
En base a eso, se analizaron las series de máximos anuales en bloques de N horas. Como teníamos esta serie horaria, podíamos ver sin problema qué es lo que ocurría en distintos bloques horarios y de allí sacar los máximos en cada año. De ahí con eso podíamos construir una tablita donde tuviésemos año, ¿cierto?, en las filas y en las columnas las duraciones de interés hasta las N horas según nosotros necesitáramos. En este caso nosotros definimos algunas duraciones que siempre son de interés, probamos hasta 24, 48, 62 y ahí fuimos ajustando esto para quedarnos con el set de valores finales. ¿Okay? Por otro lado, para darle un contexto más aplicado y que fuese directo de trabajar, decidimos trabajar con coeficiente de duración, vinculando lo que pasaba con la máxima precipitación diaria, que ese es el valor que nosotros podemos obtener directamente desde los GCM, desde los modelos de circulación general, estos modelos climáticos, y poder vincularlos con qué es lo que pasaba en el periodo histórico respecto a la comparación entre, por ejemplo, la máxima precipitación en 24 horas y la precipitación diaria, ¿ya? Que son valores diferentes al fin y al cabo porque la precipitación diaria mide cuánto precipita de 8 a 8 AM, ¿ya? Y la máxima 24 horas debiese considerar este bloque de 24 horas, ¿ya? Entonces, para hacer esos ajustes, establecimos estos coeficientes de duración analizándolos en el periodo histórico, ¿ya? Por otro lado, se tomaron estos valores, estas series máximas, para realizar análisis de frecuencia y en base a eso poder determinar las precipitaciones asociadas a distintos periodos de retorno, ¿ya? Y con eso, posteriormente, se realizó la estimación de los caudales máximos instantáneos, los cuales fueron desarrollados a partir del método racional. Con todo esto, bueno, se trabajó una línea paralela con el escenario RCP 8.5, que bueno, era una condición de base porque estaba estipulado de esa forma también en los términos de referencia del estudio. Se trabajó con los modelos de circulación general que habían tomado como base en el proyecto de actualización del balance hídrico nacional, que también fueron utilizados para desarrollar el proyecto de ArcClim. Y bueno, ¿por qué también se considera eso? Porque ya existía un proceso previo de preselección de los mismos que estaba basado en estas comparaciones climáticas que mencionaba la profesora respecto a preservar en cierto grado las correlaciones que pudiesen existir con modos de variabilidad de gran escala, como el fenómeno del Niño, como el SAM y otros modos de variabilidad, ¿cierto? Y también considerando que estos representaban en buena forma patrones estacionales en ciertas variables, ¿ya? En términos de la señal más allá de la magnitud. Por lo tanto, todo eso después se puede corregir en cierta forma con un proceso de corrección de sesgo. No sé si habrá aparecido en la pantalla, pero me acaba de aparecer que se me está acabando la batería del computador. Son cosas que pasan cuando uno está en vivo. Así que voy a conectarlo. Ya, ahora sí. Continúo. Entonces tomamos estos modelos de circulación en general y pasamos a este proceso de escalamiento a nivel de cuenca, porque como mencionábamos anteriormente, tenemos una gran grilla que tenemos que pasarla a un nivel más pequeño para poder hacerlo de estudio a nivel de cuenca, y a su vez esto se corrige por sesgo, dado que, bueno, al pasar de la grilla tan gruesa a la más pequeña, se producen o se preservan algunos sesgos que vienen del modelo de gran escala para poder ajustarlo respecto a una observación de referencia, que en este caso venía dada por CR2MET, que es el producto que tomamos como base para desarrollar el estudio. Con esto se estima la serie de máximos diarios anuales de precipitación diaria, claro, la PD que le definimos ahí, y tomando como base los coeficientes de duración que habíamos definido en el periodo histórico, desarrollamos como tal la estimación de los caudales máximos instantáneos en periodo de cambio climático, ¿ya? En un contexto de cambio climático. En primer lugar, bueno, fue necesario realizar una actualización del periodo histórico 1979-2020 y los ajustes metodológicos que nosotros propusimos anteriormente. Para ello, como mencionábamos, o dábamos algunas luces, tomamos lo mejor que teníamos disponible, ¿ya? En este esfuerzo por lograr representar de buena forma lo que estaba ocurriendo en nuestra zona de estudio. Tomamos por un lado la red observacional de la DGA de MC, el reanálisis atmosférico, en particular el reanálisis ERA5, y por otro lado el producto grillado CR2MET. Y esto los combinamos para obtener este producto distribuido a 0,05 grados de latitud y longitud a nivel horario y que fuese coherente con los registros locales de precipitación. Como pueden ver ustedes ahí, este, bueno, es el modelo de relación digital a los pulsar para la región de Antofagasta, para un recorte ahí de la comuna de Antofagasta, ¿cierto? De la zona urbana. Tenemos las quebradas Bonilla, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver cómo es el pixel CR2MET
y vemos dos estaciones que fueron las que utilizamos para corregir este producto, que es Cerro Moreno y Antofagasta. ¿Ya? Utilizamos estas dos estaciones como base, dado la extensión del periodo de registro que tenían. Era un registro muy completo, tenía pocos días faltantes, lo utilizamos como base por esa misma razón. ¿Ya? ¿Qué fue lo que tuvimos? Bueno, obtuvimos figuras como las que se pueden ver acá. Acá hay un resumen de la máxima precipitación diaria anual, desde el 79 hasta el 2019-20. ¿Y por qué hicimos esta figura? Bueno, para poder contrastar si es que lo que estábamos obteniendo coincidía con lo que nosotros sabemos de la zona. ¿Ya? Y podemos ver claramente que se marcan estos peaks, por ejemplo, en el año 1991. También hicimos la verificación si es que lográbamos capturar que el día de ocurrencia del evento fuese el día que correspondía, y también se verificó de esa forma, y coincidía, ¿ya? Entonces teníamos una buena representación de lo que había ocurrido en este año, y también en otros momentos que también se generaron flujos aluvionales, como el año 2015, bueno, también el 2017 se marca el peak de precipitación respecto al resto de los años. A su vez se hizo un análisis estadístico de estas series de máximos anuales, donde se obtuvo como conclusión principal que existía cierta similitud estadística entre ambas series. Por lo tanto, para tener una decisión unificada respecto a los valores de diseño para ambas cuencas, dada esta similitud estadística, se propuso continuar trabajando siempre con el máximo que se obtuviera entre ambas. ¿Ya? Eso se deriva de acá, de este análisis, donde los valores coinciden en cierto grado. ¿Ya? Con esto se procedió a realizar la desagregación horaria y obtener los coeficientes de duración, los cuales a su vez también fueron verificados con algunas estaciones donde se tenía registro a nivel subdiario. ¿Ya? Tenemos acá la metodología de desagregación, que simplemente consiste en, dada la distribución que obtenemos de ERA 5, tomar el monto de CR2MET y ver cuánto es lo que tenemos que amplificar o disminuir respecto a lo que está diciendo ERA 5 en el mismo día de estudio. ¿Ya? Que es esa ecuación que está ahí. Por otro lado, en términos de cómo estimar los coeficientes de duración, dada la precipitación diaria, como nosotros también conocíamos la precipitación a nivel subdiario por esta desagregación, podíamos despejar de esta ecuación el valor del coeficiente de duración y con esto obtener un coeficiente de duración por año. Entonces vamos a tener desde el 1989 al 2020, son 41 años, si mal no recuerdo, o si estoy contando bien, podríamos tener potencialmente esas 41 valores de CD. Por lo tanto, esto se tiene que trabajar de una u otra forma en términos estadísticos, porque son 41 datos, entonces hay que tomar decisiones respecto a eso. En términos de la verificación que se hizo, no se lograba replicar exactamente la forma en que ocurría, por ejemplo, este evento, que es el del 2015. Tomamos acá la estación Cerro Moreno y la comparamos respecto a lo que teníamos en CR2MET. ¿Ya? Acá se puede notar que CR2MET, el evento de precipitación comienza antes respecto a lo que dice la estación. Pero dentro de todo, sabiendo que no tenemos más información, el resultado no es tan malo. Yo creo que es bastante bueno en ese sentido, porque nos permite confiar en cierta forma en lo que nos estaba diciendo el análisis de ERA 5 en términos de distribución y la corrección a su vez que estamos realizando con el producto, combinando el producto CR2MET con las estaciones. ¿Ya? Porque podemos ver acá que la magnitud, la diferencia no es tan amplia, son 5 milímetros incluso menos. ¿Ya? Y bueno, con esto tenemos que las series de máxima precipitación diaria anual son similares estadísticamente, como habíamos mencionado anteriormente, y esto permite que podamos optar un único valor como representativo del dominio de estudio, para tener una decisión más unificada, ¿cierto? Y a su vez se propone considerar los valores más desfavorables obtenidos como resultado del análisis de frecuencia y de cambio climático hechos de manera individual. Vale decir, todo acá se conduce de manera individual por Bonilla Norte, Bonilla Sur, y al final vemos cuáles son los máximos y son los que adoptamos para continuar con el proceso. En base a esto, ustedes pueden ver acá los resultados que obtuvimos de manera individual para la precipitación máxima diaria, haciendo el análisis de frecuencia de estas series, para Bonilla Norte, Bonilla Sur, y a su vez trabajamos con el análisis de frecuencia de manera individual para 3 horas de duración y para 24 horas de duración. ¿Y esto para qué? Para posteriormente verificar la aplicación de los coeficientes de duración y que lográsemos recuperar en cierta forma el valor que tendríamos de realizar el análisis de frecuencia sobre la serie de la duración correspondiente. ¿Ya? Tomando esto, los máximos entre cada punto, por ejemplo acá 0,4, 0,9, ¿cuál sería el máximo? 0,9, lo ponemos ahí y vamos adoptando, como mencionamos anteriormente, el máximo entre cada caso que obtuvimos de manera individual. ¿Ya? Bueno, acá se me pasó la flechita, pero dadas estas distribuciones que les mencionaba de los coeficientes de duración, como tenemos distintos valores, hay que
hacer un análisis más estadístico y en base a eso definimos percentiles asociados al valor, ¿ya? Percentiles que dan cuenta de la probabilidad de no excedencia de una cierta variable o bien, de manera complementaria, la probabilidad de excedencia que tiene un cierto coeficiente de duración. Dada la fórmula que propusimos anteriormente, donde aplicamos este coeficiente de duración y lo ponderamos respecto a la precipitación diaria, obtenemos esta tabla que tenemos aquí, ya que también estaba presentada en el informe de resultados del proyecto. ¿Y qué fue lo que pudimos observar? Que al aplicar el coeficiente de duración asociado a una probabilidad de excedencia del 75%, o de otro modo al percentil 25%, recuperábamos valores muy similares a los que nos daba el análisis de frecuencia. Vale decir, si yo tomo este 46 y lo multiplico por, acá duración 3 horas, por 0.48, recupero un valor muy cercano al que nos daría el análisis de frecuencia de la serie asociada a esta duración. Por lo tanto, decidimos quedarnos con este valor porque al final nos permitía, en términos mucho más sencillos que realizar un análisis de frecuencia para cada duración, porque eso ya sería construir la curva IDF como tal, obtener valores que daban resultados no tan diferentes. ¿Ya? Con eso, comenzamos a estimar las máximas precipitaciones diarias y a partir de la serie de precipitaciones derivadas de los modelos de circulación general, los cuales fueron corregidos a través del método Quantile Delta Mapping, que es el mismo que se utilizó para el proyecto de exploración del balance hídrico nacional, se obtuvieron los máximos eventos diarios anuales en el periodo 1903-2100. ¿Y por qué partimos en 1903? Porque todos los estudios previos que se tenían disponibles en la zona de estudio hacían comparaciones entre 1903 y, por ejemplo, 1991, 1903, 1996. Entonces, lo que se veía era que se realizaba siempre una extensión de los valores y en base a eso se realizaban los análisis de frecuencia y las comparaciones. Por lo tanto, para tener un caso base de comparación más directa, decidimos trabajar desde 1903 hasta el 2100 y en base a eso empezar a analizar distintos subperiodos. Como menciono, se realizaron distintos análisis a partir de subperiodos para estimar la máxima precipitación diaria según diferentes periodos de retorno, según la cual obtuvimos tablitas como las que se ven acá. Y esto es todo relacionado con la máxima precipitación diaria. Ustedes pueden ver que he trabajado en 1903, 1991, 1903, 1996, que eran los periodos que se tenían de estudio anteriores, 1903-2020, que sería una extensión del periodo que se había utilizado antes, también la extensión hacia el periodo futuro, 1903-2060, y a su vez el periodo base que nosotros habíamos definido como histórico, que era 1979-2020, 1979-2060, y dos subperiodos que iban en línea con lo que reportaba ARCLIM, por un lado, y también con lo que se había hecho en el Balance Hídrico Nacional para tener esos subperiodos que eran más cortos. Ahora bien, la pregunta era con qué nos quedábamos acá, porque teníamos distintos subperiodos, y lo que sí pudimos notar es que el periodo, por ejemplo, 1903-2020 conversaba bastante bien con el 1979-2020, lo mismo en 1903-2060 con el 1979-2060 andaba bastante bien, pero donde esto se escapaba bastante era cuando analizábamos los subperiodos, ya porque teníamos condiciones muy desfavorables que incluso duplicaban en algunos casos los valores que estábamos teniendo con los otros análisis de frecuencia. ¿Qué decidimos hacer? Bueno, analizando cuál era la incertidumbre asociada a cada uno de estos valores y cómo se analiza esta incertidumbre, porque al final esto corresponde a un promedio entre los distintos modelos de circulación general, ¿ya? Tomando los valores como la dispersión asociada a la desviación estándar, construimos estas figuritas que se ven acá, donde en el panel A tenemos los periodos que incluyen la información histórica y en el panel B, además del periodo base 1979-2020, aquellos subperiodos que no incluyen toda la información pasada, ¿ya? Y vemos que en este caso la dispersión, las bandas de dispersión son mucho más significativas que en el caso donde nosotros incorporamos toda la información histórica, ¿ya? Vale decir, tomamos también el pasado para poder decir qué es lo que pasa a futuro, considerando información del futuro, obviamente, ¿ya? Y en base a esto, dado que acá obteníamos una menor dispersión de los resultados obtenidos, decidimos trabajar con estos subperiodos que consideran todo lo que ha pasado en la cuenca, ¿ya? ¿Qué obtuvimos con esto? Bueno, valores como los que se muestran ahí, donde obtenemos distintos valores para cada GCM, y estos se promedian a modo de obtener una referencia de la señal que está proyectando el escenario que estamos analizando, ya que en este caso el escenario RCP 8.5. A su vez se agrega la desviación estándar como una muestra de la dispersión asociada, pero podemos ver que igual existen algunos valores que conversan entre sí, entre los distintos GCM, pero otros que escapan y que entregan valores que están por debajo o por sobre, dependiendo de qué es lo que estemos comparando. En términos de valores promedio, la razón de cambio que se obtiene
es similar a lo que mostraba la profesora anteriormente, de este 1.2, 1.1, en términos de la amenaza del cambio climático. Nosotros también recuperamos valores similares, los cuales van desde 1, vale decir que es el cambio es 1, ¿cierto? Para el periodo de retorno 2, pero desde allí en adelante esto comienza a aumentar progresivamente y se estabiliza en el periodo de retorno 100 años en 1.2 aproximadamente. Vale decir que aumentaría en un 20% la precipitación en el periodo futuro, si es que se dan las trayectorias que estamos trabajando en este escenario RCP 8.5. Con esto, como se muestra ahí lo que he mencionado, con esto tomamos la fórmula racional, ¿ya? Que sería el coeficiente de escorrentía, que se considera en 0.5, por la intensidad del tiempo de concentración de cada una de las cuencas, por el área, bueno, y eso ajustado a las dimensiones para que todo nos quede coherente y tengamos los metros cúbicos por segundo. Todo se reduce a que para Bonilla tenemos que aplicar este factor a la precipitación diaria asociada a cierto periodo de retorno y este factor que está acá abajo para la quebrada Bonilla Sur para obtener la precipitación asociada. Tomando la línea base, ¿cierto? Que era lo que nos decía el periodo histórico, tomando el periodo con cambio climático que se irá extendiendo esta serie hasta el 2060, obtenemos los cambios que se pueden ver acá, donde tenemos en general aumentos en los valores de caudal máximo instantáneo que llegan hasta el 8%, bueno, acá el 10% en el caso de los periodos de retorno menores, ¿ya? Pero en general 8% para T igual 100 años y para el periodo de retorno 500 años tenemos un 6%, ¿ya? Igual da la magnitud del valor también en términos de magnitud, un cambio no menor. En términos de algunas conclusiones y apreciaciones generales, tenemos que las proyecciones futuras de máxima precipitación diaria en el periodo 1903-2060 indican que para periodos mayores a 2 años se tiene un aumento en la magnitud respecto al periodo base que utilizamos, que era 1903-2020, y este es un aumento en torno al 15%. Si bien los subperiodos futuros, como mencionábamos, 2030-65, el 2065-2100, entregan condiciones que son más desfavorables en comparación a sus periodos más extensos que incluyen el periodo histórico, como por ejemplo 1903-2060, estos subperiodos desconocen la información que contiene el periodo histórico, vale decir, de los eventos pasados. No se considera que estos eventos puedan volver a ocurrir, ¿ya? Y a su vez aumenta la incertidumbre asociada a esta proyección. Ahí está la decisión de que hayamos adoptado este periodo extendido por sobre un subperiodo más acotado. Finalmente, los QMI, los caudales máximos instantáneos, asociados al periodo 1903-2020, o el símil de 1979-2020, que yo les mencioné que tenían una coherencia, una alta coherencia entre los resultados obtenidos, y la extensión asociada al 2060 muestra un aumento en torno al 38% para el periodo de retorno mayores a 10 años. Más aún, resulta importante notar que para el periodo de retorno de 100 años se reporta un cambio porcentual en torno al 8%. Ahora bien, la pregunta clave es cómo tomamos todo esto para incorporarlo en un diseño, ¿ya? Porque hablamos de cuáles eran las bases de todo lo que estábamos haciendo, el por qué es importante realizar este estudio de cambio climático, cómo impactan estas proyecciones de cambio climático sobre valores de precipitaciones extremas y a su vez asociados a eventos de crecidas que estaban caracterizados a través del método racional, ¿cierto? La pregunta es cómo esto impacta en el diseño de obras. Y para eso le doy pase a don Luis Ayala, que nos va a comentar un poquito sobre cómo se tomó todo esto para incorporarlo como tal en el diseño de obras. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, te felicito, la presentación ha sido muy clara y yo creo que muy contundente. A veces parece como imposible poder avanzar hacia una aplicación tan concreta como son las obras de control aluvional en la quebrada Bonilla a partir de modelos, digamos, a escala planetaria. Y tú has demostrado, digamos, de que inteligentemente se puede hacer usando todas las herramientas. Y más importante aún, diría yo, el esfuerzo que se ha hecho en lograr de que estos modelos teóricos se concilian adecuadamente con algunos registros, aunque es muy escasos, que tenemos en la zona, para comprobar que están dentro de un marco realista y que no son valores, digamos, que se escapan a la posibilidad real de ocurrir. Nosotros, te pediría que mostraras la siguiente diapositiva. Nosotros, en el fondo, lo que hicimos fue interactuar muy cercanamente
con Jimena y Eduardo, con el equipo de proyecto nuestro, para analizar, digamos, los efectos que tenía esto, y lo que ustedes acaban de apreciar acá, en realidad se ve más simple de lo que fue. En realidad ha sido un proceso iterativo de varios meses, con resultados que hemos discutido en distintas dimensiones, para llegar a las conclusiones que se sacaron recién respecto de cuál finalmente sería el modelo a adoptar y qué periodo tendríamos que cubrir, llegando a la conclusión de que efectivamente ese periodo tenía que incluir de alguna manera todo el registro histórico que se tiene o la información del pasado para poder proyectar las tendencias de aquí al año 2060 que se hicieron. El resultado de todo este proceso es que los caudales en los dos brazos de la quebrada aumentan de una manera bastante importante si uno los analiza en relación a lo que se estudió en el proyecto del año 2000, hace casi 23 años atrás. En la tabla que yo estoy mostrando ahí, lo que pretendo es simplemente ilustrar de que donde tenemos una comparación directa y cierta es en el brazo norte, porque la revisión del proyecto que estamos haciendo actualmente comparado con lo que se estimó en su oportunidad, el área de escurrimiento de esa quebrada es similar, de manera que los caudales que resultan corresponden básicamente a efectos que tiene el cambio de la precipitación. Y en la quebrada norte eso se traduce que el caudal de 3,9 metros cúbicos que está anotado ahí en la tabla para 50 años aumenta a 5,3 metros cúbicos. En la quebrada sur, en cambio, el aumento es mucho más importante, porque además detectamos, digamos, de que había un área aportante que no se incluyó en el proyecto original, así que eso aumentó también en forma significativa el caudal. La comparación la hicimos en 50 años porque en realidad en el proyecto del 2000 no se analizó la situación de 100 años, y en cambio nosotros ahora estamos proyectando con 100 años, y los valores actualizados con 100 años son los que están en la última columna. Es decir, vamos a considerar 8,2 metros cúbicos por segundo en vez de los 3,9 que se consideraron en su oportunidad para 50 años. Esto es más del doble. Y en el caso de la quebrada sur también es muy significativo el cambio, debido también a lo que mencionaba del cambio en el área restante. Estos caudales PIC, además nosotros de utilizarlos en el diseño puntual de obra, los usamos también para elaborar hidrogramas que incluyan, digamos, esta componente de cambio climático. Y entonces comparamos los hidrogramas del estudio del 2000 con los que nosotros generamos, y eso implica un aumento también en la siguiente lámina, un aumento en el volumen que tienen los hidrogramas. El hidrograma azul es el hidrograma actual, por ejemplo, en el proyecto que estamos analizando actualmente para 50 años en el brazo norte, y el rojo es el anterior, el del año 2000. O sea, el salto del caudal PIC de 3,9 a 5,3 en realidad además tiene la importancia de que aumenta el volumen de agua, y asociado con eso también los volúmenes de sedimentos que acarrea estas crecidas aluvionales. La siguiente. Y esos volúmenes son muy esenciales para poder definir las estructuras de control aluvional que tienen como finalidad retener sedimentos y bajar la concentración del material que fluye y se descarga hasta la ciudad. En la revisión que hicimos en el proyecto actual, concluimos de que la concentración también había que revisarla, para lo cual hicimos un análisis de la capacidad de transporte de los cauces que no se había hecho en 2000,
Hicimos un análisis detallado de las características granulométricas, haciendo calicatas y una prospección completa de las quebradas para determinar finalmente, en función de las crecidas, las concentraciones. Y producto de eso, las concentraciones que estamos hoy día usando son menores a las que se usaron antes. Y los volúmenes que resultan asociados, por ejemplo, al periodo de retorno de 50 años, son los que se muestran ahí en la tabla. Por ejemplo, el caudal líquido del hidrograma de ese proyecto eran 33.515 metros cúbicos, y el volumen del proyecto actual aumenta casi al doble, a 57.000. Pero el caudal detrítico no aumenta en la misma proporción, dado de que la concentración de sólido del proyecto original bordeaba el 50% y nosotros estamos trabajando con el valor obtenido de nuestras evaluaciones con la modelación que señalaba, que hace bajar de 33.500 los sólidos a 24.500. Esos son los cambios, digamos, que ha implicado la incorporación tanto de la variable de cambio climático como de la revisión y actualización de los diseños, digamos, de las obras que, como decía Claudia Paz, en este minuto estamos desarrollando ya a nivel de análisis de alternativa las distintas soluciones. En esta lámina que muestra Eduardo aquí, simplemente queremos ilustrar que la salida de las barreras que son las que contienen y generan las pozas de acumulación de sedimento, están conectadas con canales. En el proyecto original estaban conectadas con un canal que era único, tanto en dimensiones como en forma, para ambos brazos y también para el tramo que constituye el sector en donde se unifican después de la junta, para terminar, digamos, la descarga en el plano urbano. A la izquierda está mostrado, digamos, lo que son los canales, por ejemplo, el de cada quebrada tenía un ancho de 6 metros, una altura de 60 centímetros, y después el unificado, después de la junta, pasaba a 8 metros. Es un canal en hormigón con protecciones enrocados a los lados. En el proyecto actual estamos analizando la misma solución. Mantenemos los anchos, pero debido a los cambios en los caudales, tenemos que aumentar la profundidad del canal. En el caso de los canales unitarios de 60 centímetros pasamos a 1 metro, y en el caso del canal unificado, de 60 centímetros pasamos a un valor que está comprendido entre 1,20 m y 1,50 m, dependiendo de las consideraciones que hagamos finalmente sobre las condiciones de pendiente y de trazado que están hoy día en estudio. Esa es como una mirada así muy, muy simple de lo que ha implicado en este proyecto esta revisión, incluyendo el cambio climático. Y podemos concluir, digamos, finalmente, de que en términos de las variables que aporta el cambio climático, en el proyecto de las obras se produce un aumento del caudal PIC para 50 años del orden del 36%, que la comparación que hacíamos directamente del proyecto del 2000, sin perjuicio de lo señalado de que en realidad ahora estamos trabajando con periodo de retorno de 100 años, por lo tanto el caudal va a aumentar aún más. Y también esto ha significado incrementar los volúmenes líquidos de las crecidas, como la mostraron, en 71%, y en un proceso, digamos, que incluye la calibración y evaluación nueva de las concentraciones, un aumento también en los volúmenes sólidos. No sé si hay otra nada que están relacionados con un aumento del 22%. Creo que ahí terminamos. Y bueno, quiero agradecerle a todos los presentes
su participación, su presencia hoy día. Yo por mi parte quedo disponible para cualquier consulta, supongo que Jimena y Eduardo también. Así que muchas gracias por permitirnos hacer esta presentación. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Jimena y Eduardo por las presentaciones que nos han realizado. Yo creo que las tres presentaciones resumen un poquitito cuáles han sido los pasos que hemos ido haciendo en esta consultoría. Y ahora me gustaría dejar también abierto el micrófono, levantando, creo que lo más, somos hartos participantes, así que puede ser levantando la mano, para ver si es que tienen alguna consulta, duda, algún comentario acerca de lo que se ha expuesto tanto por Jimena como por Eduardo, como finalmente en lo más se podría decir en lo que implica todo esto de estudio con el caso de estudio que nosotros estamos viendo, con el caso de la quebrada Bonilla. Así que dejo abierta la palabra y atentos a ir viendo las preguntas. Ahí veo Evelyn. Adelante. Parece que... A ver, ¿ahí se escucha? Sí. Ah, ya. Oye, muchas gracias por todas las presentaciones, bien, bien ilustrativa, bien clara, la presentación de Jimena, de Eduardo y de Luis. Solamente tengo una como aclaración, tal vez, para la presentación de Jimena. Respecto de ese árbol de decisión en el cual se recomendaba la inclusión o no temas de cambio climático, que es de un estudio del año de 2012, y que en realidad fueron como los primeros estudios que hicimos para empezar a tratar de entender un poco cómo el cambio climático podría afectar y cómo podríamos tomar decisiones para ir incorporando la variable. Hoy día tenemos otros estudios un poco más modernos que nutren también el plan que tenemos como ministerio. Y voy a poner ahí en el chat dónde están los links de los distintos estudios, porque hicimos uno el año 2018 para temas también de control aluvional. Entonces eso es como para dejar ahí ese punto. Y la otra consulta es respecto allá cuando se están hablando de los periodos de retorno y vemos que hay un aumento del periodo de retorno al considerar las variables de cambio climático, ¿qué implicancias tiene eso para la obra propiamente tal? O sea, ¿son obras que son más grandes en el diseño, el costo tal vez? No sé si han hecho los análisis de cómo se estaba pensando el año 2020 cuando estaban los primeros estudios de las obras de Bonilla respecto del año de estas nuevas modelaciones. ¿Qué implicancia tiene en términos económicos el considerar la variable, o sea, de qué dimensiones de obra significa más costo económico o se redistribuye, similar? Me quedó un poco esa duda, no sé si me explico bien respecto a la consulta, tal vez para Eduardo o para Luis. Sí, eso. Yo la recojo, Evelyn, muchas gracias por tus comentarios, muy valioso la información que nos estás dando. Respecto de tu consulta en concreto, mira, hay que analizar, digamos, el tema desde el punto de vista de lo que ha sido la revisión y actualización del proyecto con y sin cambio climático. El cambio climático es lo que nos ha mostrado recién Jimena y Eduardo, que implica un aumento de las solicitaciones hidrológicas para el sistema, en términos de que estamos manejando caudales PIC más grandes, y por lo tanto volúmenes de agua mayores. Pero por otro lado, el proyecto nos ha permitido hacer una actualización de la ingeniería, revisando lo que en aquella época se hizo sobre las estimaciones de la concentración de los sólidos, que es esencial en este proyecto y que determina el tamaño de las obras más importantes, que son las obras de acumulación y decantación de sedimentos.
Y gracias a la información que se pudo obtener del proyecto en términos de topografía mucho más detallada, en términos de prospecciones de suelo con un análisis más detallado de la macrogranulometría, y con técnicas un poco más actualizadas respecto de la modelación de los cauces desde el punto de vista hidráulico, hemos logrado obtener concentraciones que van a la baja en relación a las concentraciones que se estimaron en aquella época. Han hecho, digamos, de que de alguna manera el aumento que implican los caudales debido a mayores precipitaciones se contrapesen o se vean, digamos, afectando en el sentido contrario el aumento, reduciendo finalmente, por ejemplo, los volúmenes. No obstante que aumentamos también el periodo de retorno de la crecida. Entonces, el resultado final es que tenemos aumento por un lado de variables hidrológicas, tanto por el efecto de cambio climático como por la decisión de incorporar un periodo de retorno más grande, pero por otro lado tenemos concentraciones que son muy determinantes, porque son las que definen la masa aluvional que se contiene, que son reducidas. El producto al final es que tenemos obras de similar envergadura, pero además tenemos otra ventaja que en realidad ha provisto el proyecto en su visión actualizada, y es que tenemos un terreno que por efectos de las faenas de extracción de árido ha generado depresiones y hondonadas que nos están facilitando la acumulación y retención de materiales que de alguna manera ayudan a reducir el costo de las obras. Al final, mi impresión, sin que todavía podamos decirlo certeramente, es que el proyecto va a ser de una envergadura similar al pasado, no obstante los aumentos, por estas optimizaciones, incluso a lo mejor podrían implicar inversiones menores que las que se tenía originalmente en el proyecto del 2000. Muchas gracias. Gracias, Luis. Tengo anotado aquí Leonardo Castillo, DOH. Adelante. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya, gracias. Bueno, en este momento, gracias a todos los que hicieron la presentación. Don Luis, tanto tiempo, mucho gusto. En este momento estoy en la DOH en la región del Biobío, entonces de particular interés para mí fue la figura en la que se mostraban las variaciones por el cambio climático en distintos sectores del país. Ese gráfico que tenía puntos rojos en el norte específicamente, en Antofagasta, y puntos azules en otros puntos, donde aumentaban o disminuían las relaciones de precipitación con respecto al cambio climático. En lo particular, un poco, esa información nos interesaría que poder tenerla para ver de qué manera afecta en las distintas regiones o distintas provincias aquí en las que nosotros trabajamos habitualmente para considerar tanto las obras como especialmente obras de conservación que pudieran ser necesarias en distintos puntos. Y comentar también de manera anecdótica que hace 2 o 3 años atrás, conversando con el profesor José Vargas, precisamente sobre el tema del cambio climático y la noción que existe de que las precipitaciones hoy día sin duda son de menor cantidad a lo largo del año, pero que las cantidades anuales son las cantidades diarias son mayores, o sea, los eventos específicos de precipitación son más intensos. Y él me comentaba que no era tan así, que lo que ellos estaban viendo en la Universidad de Concepción era un poco que, si bien las precipitaciones, obviamente la cantidad anual era menor, las precipitaciones máximas eran
relativamente similares, un poco mayor, un poco, pero más o menos similares a las tendencias anteriores. Y revisando precisamente esa figura del país con los puntos rojos, azules, grises, precisamente la región del Biobío tenía el punto era del más o menos gris, que alrededor de uno eran las diferencias. Entonces, era un poco comentar eso, que desde las regiones también tenemos interés en poder tener esa información de las correlaciones del cambio climático con variaciones de precipitaciones que nos puedan afectar en la obra. Gracias. A ver, me gustaría contestarte, Leonardo. Esa información está en la cuarta comunicación nacional de cambio climático del gobierno, que uh-huh. hace el Ministerio del Medio Ambiente, entiendo que la hace. Ahí está. ¿Ya? Ya. Y lo otro, especificar bien, para que no nos confundamos. Una cosa son los valores de las precipitaciones anuales, como decíamos, que en general van todas a la baja, con el cambio climático, y acá las precipitaciones diarias varían, tal como se muestra en ese documento, el aumento, o que se mantienen, o que incluso disminuyen en algunos sectores del país, ¿ya? O sea, es variable a lo largo de nuestro país. Y por otro lado, está lo que podríamos decir el número de días con precipitación en el año. O sea, en promedio, ¿cuántos días llueve? Y es otra cosa, ¿ya? En particular, en este estudio, nosotros no hicimos ese análisis, pero sí lo hicimos en Antofagasta, en el Gran Maestro, y ahí disminuye el número de días en que llueve también, que es algo que yo creo que hemos detectado acá en algunas regiones, en particular en la región metropolitana. Hay mucho menos días de lluvia. En promedio antes teníamos 20 días de lluvia al año, y ahora ese valor no sé cuánto es, pero yo claramente creo que disminuye, ¿ya? Ya, ese es otra cosa. ¿Cuántos días llueve? Para complementar un poquito lo que menciona la profesora, hay que ser bien enfático en que los impactos del cambio climático no son transferibles. Cuando uno hace un estudio, si bien la metodología se puede replicar y se puede escalar a otros lugares, la conclusión que uno desprende de allí tiene que ser única para cada lugar. En esa línea, creo que pueden haber diferencias entre lo que pasa en Antofagasta, lo que pasa en Biobío, lo que pasa en Concepción. Pueden haber cierta diferencia y hay que analizar el caso a caso, estableciendo una metodología que permita hacer esas comparaciones de manera más directa. Ahora bien, también respecto a herramientas que uno puede utilizar para tener unas primeras impresiones respecto a cambio climático, además de todo el material que está disponible en las comunicaciones nacionales que mencionó la profesora, también una buena herramienta, ArcClim. Que bueno, ella también trabajó en ese proyecto, entonces hicieron algunas cositas relacionadas con vulnerabilidad futura ante amenazas de cambio climático en aspectos de sequías, inundaciones urbanas, desbordes de río y cosas por el estilo. Entonces, de allí se pueden obtener algunas primeras impresiones respecto a potenciales efectos que pueda tener el cambio climático sobre los sistemas humanos, sobre los servicios y todas las cosas. Entonces, quizás de allí también se puede sacar información, además del mapita que se presentó durante la primera charla. Sí, gracias. Sí, gracias, Eduardo. Sí, Leonardo. Ok. Ya, antes de seguir con las preguntas, comentarles, hay varias preguntas ahí en el chat, o me lo han preguntado directamente. Nosotros vamos a generar una minuta ejecutiva de la reunión, se las vamos a mandar a todos los participantes. También les vamos a enviar las presentaciones, también me estaban preguntando si es que le íbamos a compartir, se las vamos a enviar también.
Y también, como se han dado cuenta, estamos grabando la reunión. Si es que hay alguien que quiere tener también acceso a algo más específico de que quizás se le se, que quieren revisar en detalle lo grabado, también va a estar disponible para su revisión. Y también, antes de, ya hay personas que tenían reservado hasta las 11 de la mañana, podemos seguir con las preguntas, pero antes de eso, me gustaría si pudiésemos tomar una foto grupal antes de continuar, y que hay algunas personas que se entiende que tienen reservado hasta las 11. Si es que pueden activar las cámaras, por favor. Sí, somos 76 participantes, así que no me demoré un poquito ya para sacar a todos los participantes la foto grupal. Ya. Con la primera, 1, 2, 3. Denme un segundo más. Ya acaba la segunda. 1, 2, 3. La tercera. 1, 2, 3. Ya, muchas gracias. Ya, y también dentro de el chat nos han ido compartiendo, por ejemplo, lo de la comunicación, la cuarta comunicación con el link. Todos esos datos que nos han entregado por el chat también los vamos a incluir en la minuta para que la tengan disponible ahí en cada uno de los participantes. Siguiendo, tengo anotado que Milo Millán tenía también una pregunta. Adelante, Milo. ¿Lo me escuchan? Bueno, agradecer primero que nada la presentación, es muy interesante. He visto pocos trabajos a nivel diario y horario, así que se agradece un poco este esfuerzo. Lo vamos a estudiar en detalle aquí en la Dirección de Obras Hidráulicas. Me parecen muy interesantes los resultados. Así que primero felicitar a los expositores, aquí algunos muy conocidos, o don Luis y doña Jimena, de muchos años. Quería preguntar una duda. Entiendo que hay alguna diferencia en el análisis. Los cambios en precipitación que mencionaba Eduardo son menores a los cambios en caudal. ¿Podría ser el tema que en el tema de caudal, por ahí vi que se dice que se considera el escenario más desfavorable, mientras que en precipitación se considera un valor promedio? Me gustaría ver si me pueden explicar un poco esa posible diferencia. Ahora, el otro comentario es que, por lo que estoy viendo en este estudio, hay dos tipos de trabajo. Uno es el incorporar el efecto del cambio climático, pero también se está haciendo una actualización del diseño. Entonces, sería muy interesante poder, de alguna forma, separar esos dos efectos para ver, por ejemplo, cuánto impacta en dimensión o en costo el cambio climático versus cuánto impacta el tema de actualización de diseño, ¿sí? Sobre todo porque nos interesa conocer efectivamente cuál es el posible aumento en el costo de nuestras inversiones por efecto exclusivo de cambio climático. Si pudiéramos tener alguna idea o alguna estimación de cuál es ese efecto puro de cambio climático, sería muy interesante. Esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias. ¿Comienzo yo respondiendo? Ok, ya. Respecto a la pregunta como tal, creo que, bueno, se amortiguan un poco los valores de caudal al pasar por la fórmula racional también. Hay una diferencia ahí dado los tiempos de concentración que se incluye en las superficies que están aportando. Por lo tanto, la diferencia de precipitación se atenúa un poco al pasar por esta fórmula. Esa es la principal razón respecto de estas diferencias que pueden existir entre lo que se ve de precipitación y lo que se ve de caudal. A su vez también, cuando hacemos estas maximizaciones para tomar siempre el valor más desfavorable en cada condición, también van a generarse algunos cambios, algunas diferencias respecto a los porcentajes iniciales. ¿Ya? Pero está todo bien, bien trazado en cierta forma respecto a qué es lo que está incidiendo ahí en estos cambios, los valores, las magnitudes como tal. Ya, pero es más que nada eso.
Y la otra pregunta que no alcancé a notar, que para abordarla bien. Esa la contesto yo. Ah, ya. Bueno, ahí complemento un poquito. Claro. Después. Gracias. Oye, Milo, mucho gusto de verte tantos años. Veo que estás muy bien, así que me alegro que estés en esta reunión. Son muy buenas tus preguntas y tus comentarios. Respecto del tema del impacto, así como directo, separado, digamos, el cambio climático sobre los costos, tenemos que decir de que en este caso particular, desgraciadamente, en la actualización se sumaron dos aspectos que hacen más difícil esa comparación. Uno, lo que señalaba yo, que cambió el tema, digamos, las condiciones de terreno. Las condiciones de terreno de hace 20 años atrás son sumamente distintas a las condiciones actuales. Lo que hace, digamos, de que las obras nuestras aprovechen esa nueva topografía y reduzcan los costos para obtener el mismo resultado, que es un caudal peak con una concentración reducida de la concentración máxima que tiene el aluvión a un 15% efluente hacia las calles. Y la otra cosa es que efectivamente hubo cambios, y ahí digamos también se explica un poquitito los cambios en los caudales, porque no son tan comparables los cambios entre precipitaciones y caudales, o entre intensidades y caudales, que por ejemplo la revisión de los parámetros morfométricos de las cuencas hoy día, con más detalle, con más información fina, nos permitió reestudiar los tiempos de concentración, por ejemplo. Los tiempos de concentración son un poco distintos, y por lo tanto, a comparar, digamos, los caudales del año 2000 al actual, está incorporado también un cambio en los tiempos de concentración. Y en el caso de los costos, además, desgraciadamente, en la actualización, como decía yo, estamos agregando en el brazo norte un área mucho más grande que la que había. Entonces también hay una modificación por ese efecto. Al final, como concluía yo en la exposición, los cambios en los costos no creo que vayan a ser muy grandes, porque se compensan unas cosas con otras. El cambio climático nos incrementa las solicitaciones hidrológicas, las hidráulicas, la topografía nos hace reducir los costos de acumulación, compensa los incrementos en las áreas, compensa probablemente los aumentos de caudal por disminución de los tiempos de concentración, etc. Así que es como difícil hacer esa separación, digamos, que sería muy útil en un proyecto en que solo cambiara la variable climática. Muchas gracias, Luis. Siguiente tengo a Isabel, de OH Bio Bio. Hola, ¿se escucha? Sí, adelante. Sí. Bueno, mi consulta es como súper simple, ¿ya? Quería saber si han realizado estudios similares en sectores más cordilleranos. Nosotros tenemos un problema grave acá en Alto Biobío, donde tenemos en verano muchos aluviones, digamos, mucho elemento detrítico, digamos, no es lluvia, sino que es deshielo. Y lo que debería pasar en invierno en realidad pasa en verano, y se cortan caminos de vialidad y la gente queda aislada, tenemos comunidades indígenas. Entonces, en el fondo, no sé si esta metodología igual podría ser aplicable para la problemática que se nos está dando desde 2017 hasta fecha. Es como eso. A ver, estudios de cambio climático hemos realizado en las zonas cordilleranas, pero no con la misma metodología, sino que y no enfocados tampoco a eventos extremos, sino que siempre a disponibilidad de agua, ¿ya? Y para eso se han utilizado modelos hidrológicos que funcionan a un nivel temporal horario, pero los resultados siempre los obtenemos a nivel diario.
No hemos hecho ningún estudio de eventos extremos todavía para efectos de determinar crecida en zonas cordilleranas. Es bastante más complicado porque tienes que tener, como decías tú, está la parte de deshielo, entonces acá solamente tenemos la lluvia, en el otro caso te afecta además la temperatura. Entonces hay que combinar las dos cosas para el futuro. ¿Ya? Okay. Yo también quería agregar algo. Bonito desafío, entonces. Me parece bien, ¿eh? No sé si se escucha. A mí me ha tocado, no como parte del proyecto actual, sino que como consultora, participar justamente en esta cuantificación de los fenómenos aluvionales acá en las ollas altas del Cachapoal, para poder conteniente. Y ahí se da el fenómeno, Isabel, que tú mencionas, digamos que básicamente en los últimos años se ha ido produciendo una frecuencia más alta de fenómenos aluvionales en zonas donde antes nevaba y se acumulaba nieve que hacía de manto amortiguador de las lluvias. Hoy día está lloviendo a altitudes mayores. Eso ha generado, digamos, todo un programa en el que hemos estado trabajando los últimos años de infraestructura para poder, de alguna manera, contener o minimizar los efectos desastrosos o aluviones, que en ese caso particular implican costos altísimos porque terminan paralizando, digamos, la producción. Y ahí me ha tocado ver, y ahí la Jimena alguna vez probablemente lo podemos compartir, estudios de cambio climático en esta zona, que no sé yo cuán válido y tan fino, qué fineza tienen comparados con los que se hicieron ahora acá. Me parece que son técnicas un poquitito anteriores, pero revelan también que en estas zonas altas las intensidades de lluvia crecen sustantivamente con respecto a las anteriores debido al cambio climático. Por lo menos en lo que me ha tocado revisar de esos estudios para diseño de obra. Gracias a todos. Gracias, Luis. Siguiente, Víctor Reyes, de Vialidad. Sí, estaba colocando el micrófono. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. También a don Luis Ayala y a todos los presentadores. Yo soy de Vialidad y trabajo específicamente en el manual de carreteras de la Dirección de Vialidad, donde don Luis Ayala participó, está su nombre ahí en el capítulo de hidráulica y de hidrología en los primeros volúmenes del manual de carreteras que se hicieron hace ya varios años. Y mi pregunta va en ese sentido. Nosotros estamos ahora abocados a hacer varias actualizaciones a nuestro manual de carreteras para obras viales, actualizaciones en materia sísmica, por ejemplo, pero también queremos hacer una actualización en materia de las metodologías hidráulicas, hidrológicas asociadas al cambio climático para que en el fondo existan ahí recomendaciones de diseño que incluyan la variable del cambio climático para las obras viales, como por ejemplo los puentes. Acá no la obra que mencionan acá no se trata de un puente, pero la pregunta va más orientada a ese tipo de obra. Nosotros ya estamos en proceso de presentar esto como un estudio básico al Ministerio de Desarrollo Social, y una de las grandes dudas que se nos presentan, ya se ha planteado acá también, por parte del MDS, es cuánto va a encarecer las obras de vialidad, por ejemplo, el caso de los puentes, si dentro de los diseños incluimos la variable del cambio climático,
Porque obviamente, como decían acá, van a aumentar los caudales, van a haber otros aspectos que se van a incorporar. Entonces, lo que quería preguntar, o para dónde apunto en el fondo, es cómo ven ustedes el tema de incorporar estas metodologías que están aplicando acá, más específicamente al diseño de obras de infraestructura vial, como el caso particular de los puentes, por ejemplo, que ahí podemos aplicar periodos de retorno mayores, pero también aplicar estas metodologías que son como más elaboradas para aplicar en el fondo el tema de la variabilidad climática. No sé si me explique más o menos bien, pero esa es un poco la idea. Nosotros en el fondo necesitamos un poco tener la orientación respecto a cómo deberíamos hacer esta actualización para poder orientar mejor a los proyectistas para hacer en el fondo los nuevos diseños hidráulicos de los proyectos viales que nos competen más a nosotros. Eso. Esa es la pregunta. Si quieren contesto yo, Mauricio. Jimena probablemente también podrá aportar ahí porque ha participado con nosotros en muchos de estos temas. Mira, lo que plantea Víctor en realidad es muy importante. Yo me he preguntado muchas veces por qué la actualización del manual de carretera que se ha ido haciendo, digamos, sucesivamente a lo largo de los años y que me llegan las actualizaciones a mí, no han incluido, digamos, una actualización de los aspectos hidrológicos, hidráulicos y de los diseños asociados. Máxime que hoy día cualquier proyecto, alguien, el proyectista toma el manual de carretera, hace referencia a lo que hay ahí y se da por sabido como Biblia. Y a mí eso me problema harto, porque del momento en que se hizo la parte en la que participamos nosotros a hoy día, han cambiado mucho las cosas, y entre ellas el tema de cambio climático, que hoy día, digamos, lo estamos viendo un gran aporte que ha hecho el PNUD para el proyecto de Bonilla, de alguna manera debiera también considerarse desde un punto de vista de metodología, pero también de actualización de las curvas de intensidad, duración, frecuencia, que hoy día en Chile se utilizan, digamos, en forma, digamos, totalmente ciega, sin actualizaciones, y que estudios como los que ha hecho el equipo de Jimena y Eduardo podrían implicar cambios importantes. Indudablemente que esto puede traer costos directos en los proyectos, pero indudablemente también puede, si se hace una planificación adecuada, reducir las posibilidades de desastre, en el caso de puentes, de desconexiones viales y costos económicos altísimos, si falla la infraestructura, digamos, porque sea condicionada por cambio climático. Así que creo que es súper importante tenerlo presente y me alegro de que lo hayas traído a colación, porque como insisto, hoy día en el diseño hidráulico y particularmente en los diseños de saneamiento, de carretera, de obras de puentes, de defensas fluviales, el manual de carretera es como una biblia que no merece ni siquiera, digamos, comentarse, porque está toda la verdad ahí. Y eso me asusta, la verdad. Sí, claro. No, por eso mismo, entonces, creo que estamos bien, bien encaminados, porque como aprovecho de comentarle a todos que nosotros estamos postulando un estudio básico para actualizar el volumen 2 y el volumen 3 en conjunto. Los aspectos asociados a hidrología y hidráulica, así que esperemos que nos vaya bien. Pero una de las dudas en el fondo que nos plantea la misma gente de desarrollo social en el fondo es cuánto esto podría aumentar los costos. Entonces, para poder responderle, es que también queríamos tener como una justificación más adecuada. Otra de las cosas que pensábamos también es que el mismo estudio pudiera incorporar un análisis de cómo podían, en el fondo, variar los costos también. Pero en el fondo tenemos claro eso que dice usted, don Luis, de esto que ha sido como una biblia rígida por mucho tiempo, y nosotros hace harto tiempo que
llevamos también intentando cambiarlo, y a veces usted sabe que las rigideces de algunas cosas es difícil modificarlas, pero ya estamos encaminados a hacer esas modificaciones, y queremos hacer mediante un estudio y ojalá con la participación de especialistas de la academia y de los mejores especialistas que sean posibles para poder participar. Ahora estamos en ese proceso. Muchas gracias por la información. Yo quería también mencionarle de paso, antes de que la Jimena intervenga, que uno de los aspectos que nos ha permitido en los proyectos que estamos haciendo para el PNUD, que es la actualización de las obras aluvionales de Bonilla y el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Antofagasta, además de introducir el cambio climático, hemos podido introducir nuevas herramientas de modelación. Y las nuevas herramientas de modelación son súper eficientes como para conseguir resultados más cercanos a la realidad. Por ejemplo, en el diseño típico de una obra fluvial o de un puente, el manual señalaba, digamos, como punto de partida el uso de modelación ECRAS para determinar las variables de diseño. Hoy día, digamos, la modelación ECRAS 2D es sumamente potente, nos ha permitido hacer todas las evaluaciones en Antofagasta que vamos a presentar luego en la actualización de las áreas inundables, por ejemplo, Antofagasta, y otras herramientas que nos ha proporcionado el PNUD, que yo creo que hay que incorporarlas derechamente hoy día en el diseño como un estándar, como antiguamente uno pedía que se tuviera un PC, digamos, para trabajar. Jimena, te dejo con la mano ahora. Ya, gracias Luis. Sí, efectivamente yo creo que el manual de carretera, tal como se ha dicho, es una herramienta súper utilizada por todos los diseños en general, ¿no es cierto?, en la parte vial. Y yo creo que la pregunta, como que, ¿cuánto se encarecen las obras? En realidad es como, para mí es rara, ¿ya? Porque creo que uno debe decir cuánto aumenta el riesgo si no se considera el cambio climático, ¿ya? ¿Ya? Es mucho más importante ver cómo afecta si no lo consideramos que solo considerar el costo, ¿ya? Del aumento de las obras. Y yo creo que hay en Arclim, ¿ya? En el proyecto Arclim del Ministerio del Medio Ambiente, está un análisis de cómo cambian los periodos de retorno. Los puentes se considera que han sido diseñados por un cierto periodo de retorno. Eso está asociado a un caudal del pasado, ¿ya? Y hoy en día uno puede, ahí en Arclim se determinó que esa magnitud de caudal tenía otro periodo de retorno, o viceversa, que el caudal asociado al periodo de retorno de diseño era mayor o menor en el futuro que lo considerado en el diseño. Entonces, el análisis, por una parte, del cómo están los puentes hoy día, ¿tienen la misma seguridad con los que se diseñó? Yo diría que eso es un análisis que también es necesario de hacer, ¿ya? Claro. Eso quería comentar solamente. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. No, con eso me queda claro que estamos como bien encaminados y que tenemos que darle prioridad a esto también. Así que estamos en eso. Así que espero también que también en algún momento también nos puedan ayudar en el sentido de poder reunirnos y poder conversar, porque la idea es poder juntarnos con los especialistas en esta materia y más con, por ejemplo, por nombrarlo a usted, don Luis, que participó en la primera fase de este manual de carretera, sería muy bueno poder conversar con usted nuevamente. Se lo agradecería si es posible y que podamos conversar más adelante. Y eso, muchas gracias. De todas maneras, por favor, siéntate libre nomás de contactarte, si quieres, digamos, por el chat,
te puedo mandar, digamos, nuestras coordenadas o a través del teléfono, como lo veas más factible. No, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Me gustaría comentar desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde PNUD, también se están haciendo algunas cosas que tienen relación con lo que comentaba Víctor. El tema de los costos de esa relación, quizás técnicamente todos lo tenemos claro que hay algunas diferencias y como bien decía Jimena, cuánto vale por un lado la obra o la dimensión de la obra y por otro lado cuánto vale el costo de no hacerlo, o sea, también es súper importante. Así que en ese sentido me gustaría darle el paso a Leonardo Pimentel, que es de PNUD. Y él nos va a comentar un proyecto que tiene PNUD que tiene relación a este tema. Adelante, Leonardo. Dale, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bueno, recalcar y agradecer las presentaciones muy, muy interesantes, muy, muy, muy pertinentes de lo que estamos haciendo la mayoría de los que estamos aquí presentes. Sí, solamente aportar la reflexión. Lo que decía ahí muy bien la profesora Jimena, son los costos de inacción, ¿cierto? A veces en política pública cuesta un poco ocupar ese término, pero deberíamos apuntar las políticas públicas a establecer los costos de inacción de justamente no hacer ciertas acciones. Entonces, pero también tenemos claro que en política pública hay unos estándares bastante rígidos, hay una forma bastante rígida de hacer algunos lineamientos técnicos, etcétera. Así que eso por un lado. Sí, lo que decía Mauricio, adelantar un poco que hay un proyecto que está en paralelo también trabajando PNUD con el Ministerio de Hacienda. Se están desarrollando, implementando, mejorando un par de metodologías para justamente medir el costo de las medidas de mitigación o las medidas de adaptación. Por eso se está trabajando con el Ministerio de Hacienda. Y ahí hay varias ideas. De hecho, están surgiendo varias formas de seguir rediseñando o repensando la forma de medir costo, de medir gasto en tema de adaptación y mitigación. Hoy día tenemos a priori preliminarmente alguna información, así que quizás más adelante sería súper interesante conocer también los resultados de ese proyecto, unas técnicas para medir, ¿cierto?, el gasto tanto público como privado, cómo cruzarlos con ciertos indicadores. Para identificar brecha en implementación estatal. Así que, nada, solamente comentar eso, que lamentablemente ahora no hay mucha información de ese proyecto como para ponerlo acá, pero yo creo que más adelante podemos hacer una instancia para compartir esa información con los que estén interesados, obviamente, y complementarlo con este otro proyecto y distintas otras iniciativas. Así que, eso para comentarles. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Y yo creo que ya, casi que ya para ir terminando, Evelyn, veo que también tiene la mano arriba. Sí, gracias Mauricio. No, solo recordar que, bueno, coincido con Jimena que la adaptación es un proceso, que la adaptación también es local, y que tal vez no van a ver una única mirada y una única forma de integrar, como dice Víctor, en el manual de carretera, una solución, sino que hay que entenderlo bajo un enfoque de riesgo. Y para eso también tal vez recordar ahí a Víctor que el año 2013 hicimos un estudio mirando con la gente de la Universidad Católica como eventos extremos en la cuenca del Mactaquito, donde había unos temas con puentes y se modeló. Se hizo una modelación con hartas incertidumbres, todavía con hartas preguntas sin resolver, pero que ahí hay un primer paso súper importante para mirar, Víctor, y que sirve de puntapié para la actualización del manual de carretera en temas hidráulicos, y que también se lo podemos compartir, porque ahí trabajó Rodrigo Gironaz, me parece que fue en esa oportunidad con el Centro de Cambio Global. Por lo tanto, ahí tienes, hay varias recomendaciones en la misma línea en lo que conversamos acá. Eso por un lado, aprovechando la consulta de Víctor, pero también, Mauricio, hacer formalmente la solicitud de presentar en esta misma instancia los avances respecto a la actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvia de Antofagasta, que sería también para nosotros bien beneficioso poder conocer en qué está,
el Estado y tener una conversación de este tipo. Eso pensando en nuestro rol de coordinación interna en materia de cambio climático. Y bueno, terminar agradeciendo, ha sido súper buena el conversatorio y sobre todo Jimena, ahí Eduardo y Luis, muchas gracias por todo esto que nos han ido mostrando. Sí, muchas gracias Evelyn. Sí, esa es la idea, como les comentaba al inicio de la reunión, nuestro proyecto Adapta Clima es ir compartiendo toda esta información que se está creando de la mano de las diferentes consultorías, en especial con AC, con Don Luis, y lo dejamos ahí en agenda, poder reunirnos nuevamente para ir compartiendo los avances de este plan maestro de agua lluvia de la ciudad de Antofagasta, en especial lo que tiene relación con el cambio climático. Y también, a modo de información, durante el segundo semestre, yo estimo más o menos agosto, septiembre, ya vamos a tener el plan maestro finalizado, vamos a hacer algunas jornadas de socialización, así que también todos van a quedar invitados para conocer los avances ya en ese tiempo va a ser el cierre del proyecto, las lecciones aprendidas y cómo se fue actualizando el plan maestro de Antofagasta y cómo se incorporó también el cambio climático. Lo mismo vamos a hacer también después cuando ya termine la presente consultoría, a finales de año, de la Quebrada Bonilla, para compartir los resultados finales ya de toda esta temática. Claudia, lo veo en la manito. Sí, no, es que justo la levanté antes, pero era para complementar exactamente lo que tú acabas de mencionar. Recordar que estamos en la etapa 2 en ambos proyectos, ejecutando la etapa 3. Entonces, de todas maneras, como dije al inicio, el interés también es de compartir el avance del plan maestro, pero cuando ya también estemos en etapas más avanzadas, poder compartir con todos los resultados de ambos estudios. Y bueno, y eso era más que nada complementar lo que tú estabas mencionando, Mauricio. Y también agradezco, ahora que tengo la palabra, muy clara los módulos, las presentaciones, Jimena, Eduardo, Luis, y a todos los participantes también por la atención prestada. Listo, entonces, con esto estamos finalizando. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a todos los que nos apoyaron también en la organización y también a todos los participantes. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Claudia. Chao. Muchas gracias a los participantes. Chao, chao. 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 Gracias.
Costó. Chiquilla, ¿quién está grabando? ¿Quién está grabando? Ay, yo. ¿Por? Para que...